Don Felipe, y véngase ya a jugar. Deje ver quién llama. Busque otro mesón donde pasar la noche porque aquí ya no hay cena. Una buena cena y las mejores camas para mí y mi criado. Y para el caballo y las mulas, la mejor cebada. Ordena a tus peones que ayuden a descargar el equipaje. Lleva los animales por la otra puerta. ¿Quiere el señor que se le sirva un aguardiente? No, gracias. Lleva al señor a su cuarto mientras se le prepara la cena. Cinco mulas cargadas de equipaje. Y el traje no es de la región. Averígüenos quién es. Que me suban la cena. Lo que el señor ordene. Oye, ¿quién es tu amo? Un rico comerciante.
Un jefe de contrabandistas de tabaco, un caballero, un hacendado o el mismo diablo con escopetas y dinero. Escoja usted, que todo esto puede ser. Buenas noches, sacristán. ¿De quién se habla, señores? Del recién llegado. Estamos todos admirados del boato con que viaja. Un soberbio potro, cuatro escopetas y cinco mulas para llevar los cofres, las maletas, las arcas y todo lo que es su equipaje. Y como ni su mismo criado sabe quién es, todos estamos en ascuas por averiguar quién es el viajero más rico que ha parado en este mesón. Y diría yo, en este pueblo de 10 años a la fecha. ¿Pero está usted temblando, sacristán? Es que de pronto, cuando lo vi en la escalera, creí ver un aparecido y estaba a punto de caer redondo. No nos vaya usted a decir que el recién llegado es un alma en pena. Pues podría decírselo si es el mismo. ¿Por qué? Porque allí en el pueblo donde estuve de sacristán tantos años con el padre Trinidad, todos lo creen muerto, como lo creía yo. Pues no se rían ustedes. No puede ser otro que el mismo que se crió con el padre Trinidad ahí en la iglesia del Santo Niño. Y ahora me doy cuenta que regresa precisamente para la feria del Santito. Y a cumplir el juramento que hizo en la otra feria hace ya no sé cuántos años. No es posible que no sepas quién es tu amo. Lo sabes y no quieres decirlo. Les digo a los señores que no sé. Me contrató para acompañarlo no sé ni a dónde. Y en 3 días que llevo con él, me ha tratado y me ha pagado bien, eso sí. Pero no he podido saber más que su nombre. Algo es algo. ¿Y cómo se llama? Pues, don Manuel Venegas. Entonces, es él. ¿Por qué ese asombro? Por lo visto va resultando ser un aparecido. Pues que se lo pregunten a Soledad. O mejor dicho, a la madre de ella. ¿A qué Soledad? La hija de don Elías, el usurero. Esa va siendo ya una historia digna de contar, ¿eh? Una historia, don Martín, que no quisiera ni recordar. De pensar en lo que va a ser el padre Trinidad. Y Soledad, y el mismo Manuel, porque así se llama en efecto, Manuel Venegas. Mejor estaría que se hubiese muerto, se lo aseguro a ustedes. Y no que volviese ahora. Y de seguro bien rico, porque de otro modo no hubiese vuelto. Bien rico, sí, señor. A juzgar por lo que hemos visto. Lo que digo. Vuelve a cumplir el juramento. Y lo peor es que el cuchillo ya no está en el árbol donde lo dejó él al marcharse. Qué bueno que decidí cambiar de parroquia. Seguimos en las mismas. Díganos usted la historia, sacristán. Tendría que comenzar a relatarles a ustedes desde el día que lo conocí. ¿Y por qué no? Ya que nos tiene usted intrigados. Si ustedes quieren. Manuel tendría entonces 12 años. Venía yo por la sierra con el padre Trinidad que acababa de asistir a un moribundo. Cuando lo vimos correr a todo galope como salvaje en pelo sobre una yegua. En el otro extremo lo esperaba el padre que aplaudía con entusiasmo. Acababa de regresar entonces don Rodrigo de luchar por la independencia del país, a la que se había lanzado al frente de una partida de voluntarios de caballería mantenida a sus expensas. Motivo por el cual encontró sus tierras sin arar, vacías sus trojes y muertos sus ganados. Viéndose luego entrampado con el más rico y feroz usurero del pueblo, don Elías, que amenazaba con quitarle la antigua casa solariega que había heredado de sus antepasados. Pues se sabía que el viejo acariciaba con una mano la deuda que lo transformaría en el dueño de todos los bienes de don Rodrigo, y con la otra una preciosa niña que había tenido de su tardío matrimonio con una antigua ama de llaves. La gente odiaba al usurero pensando que no debería don Rodrigo otra cosa que su hijo, y en realidad, para don Rodrigo no había otra cosa en el mundo que aquel niño, al que educaba para pobre, presintiendo tal vez que llegaría a serlo. Digo mal. Antes que hijo hubo para él otra cosa. Su honra acabaría la limpieza intachable de su nombre cuando el testamista quiso enlodarlo para siempre con la calumnia. Todo el pueblo se conmovió con ello y muchos años se habló del suceso. Porque así las cosas sucedió que un día amaneció ardiendo por los cuatro lados la casa del usurero. Ahí está el culpable, señor alcalde. Mi único enemigo. Y todo por el delito de haberle estado prestando mi dinero. Sin otra garantía que unos papeles firmados que no tardan en hacerse cenizas allá arriba. Pero yo le haré pagarme hasta el último real. 1000 reales al que me rescate esos papeles. Ni hoy ni nunca podrá usted enlodar mi nombre
y el de mi hijo con una calumnia también. Con papeles firmados o sin ellos, cobrará usted hasta el último real. Le doy a usted mi palabra. No creo en su palabra, porque no me basta la palabra de un ladrón. Tenga calma, don Rodrigo. Todos sabemos quién es usted. Señor cura. Calma, hija. ¿Qué intenta usted hacer, don Rodrigo? Déjeme usted, señor cura. Esto es asunto mío. ¿Puede usted arrojar esa infamia sobre un hombre que le debe a usted dinero porque comprometió más de lo que tenía y de un modo desinteresado en darnos a todos, a usted y a mí, una patria libre? Yo no entiendo de patria, señor cura, sino de números. Y quiero los recibos que me garantizan esa deuda. En el espacio de unas cuantas horas aquel niño sintió el golpe de todos los infortunios humanos. Vio cómo levantaban desfigurado y muerto a su padre, al que había sido el ídolo, el compañero, el único amigo de su vida. Y finalmente sintió que iba a quedarse allí solo, abandonado, silencioso, sentado en un rincón de la cámara mortuoria. Porque de pronto vio que unas gentes levantaban en hombros el cadáver y se lo llevaban, sin que nadie se acordara de que él se quedaba allí. Todo eso no explica el que usted haya creído ver un fantasma. Dejen que... ustedes que el señor sacristán siga contando. Siga usted contando. Dejó usted al niño sentado en un rincón de la cámara mortuoria. Pues llegada esa noche, la primera noche de orfandad, cuando dejaron de tañer las campanas y de sonar las remotas músicas del entierro, cuando las sombras le advertían que ella estaba solo sobre la tierra, cuando seguramente comenzaba a tener frío y hambre, y cuando quién sabe si empezaba a figurarse que él también había muerto, oyó una voz que le decía: ¿dónde estás, muchacho? ¿Dónde estás, que no contesta? ¿Por qué no has encendido luz? Ven conmigo, vámonos a mi casa y sea lo que Dios quiera.
¿Dónde está Manuel? En el coro, señor cura, cantando con los acólitos. A ese niño le ha quedado una vena de loco desde que murió el padre. Eso, Polonia. Así estará hasta que se le suelte el llanto que se le ha quedado detenido, porque no hubo alguien que llorara con él cuando se quedó huérfano. Debías consultar al doctor Trajano. Ya lo he encomendado a la santa imagen del niño. Los niños entienden entre sí mejor de lo que uno con ellos. ¿Vas a salir? Sí. ¿Querías algo? Me dijiste anoche que te pidiera dinero para comprarle una frazada al niño. Sí, te dije, pero no lo tengo. Ya lo sabía. No sé qué afán el tuyo de que ese niño se quede aquí contigo para siempre. Pues, ¿con quién quieres que se quede? En otra casa hubiera tenido mejor cama, mejor comida, mejor educación. Pero ya ves, nadie se preocupó de él. Con el dinero de su padre paga a alguien que lo cuide. Ese niño es más pobre que tú y que yo, Polonia. Tú no tienes con qué sostenerlo. Donde hemos comido tres, comerán cuatro. Pero no tienes tiempo para ocuparte de él. Te vas a ocupar tú. Yo no sé criar niños. Me criaste a mí. Pues con lo que me diste hoy no me alcanza para comprarle pan. Dale el mío. ¿Qué hago de frazada? Lo que has estado haciendo todas estas noches. Lo que has estado haciendo. Ponerle la suya, naturalmente. Este Trinidad va a acabar conmigo a berrinches. Mañana pasaremos otra vez esta parte. Pueden irse a jugar. He dicho que ¿por qué este pleito? Manuel se me echó encima y me pegó. ¿Por qué motivo? Por nada, yo no le hice nada. ¿Es cierto, Manuel? Respóndeme, Manuel. No es cierto, señor cura. Yo sé por qué le pegó Manuel. ¿Por qué? Íbamos a jugar y Vitriolo dijo que él no jugaba con Manuel porque era un recogido. Y entonces Manuel se le echó encima. Pero porque el otro dijo que era un recogido. Lávate la cara en la fuente.
te vean llorar, Manuel. Yo sé por qué lloras. Todos hemos llorado en la vida, cuando algo nos hiere muy adentro. Tan adentro que queremos guardar la pena para nosotros solos. Porque no hay alguien que llore con nosotros. Pero tú no estás solo. Yo estoy contigo. Llorando también. Mírame. Buenos días, don Felipe. Muy buenos días. Todavía está ahí. No sé qué es lo que viene a buscar aquí todas las tardes. Vendrá a llevarse algo que dejó olvidado y no se atreve a llamar. ¿Algo que dejó olvidado? Nada de lo que hay aquí le pertenece. ¡Nada! Bastante hago con dejarle el trajecito de terciopelo que trae puesto. Laurano. Mande usted. Salga usted y eche de allí a ese niño. No, Elías. No tienes por qué. No tolero ya más que venga todos los días a espiar. No es que te espíe. Recuerda que hace apenas unos meses esta era su casa. Pero ya no lo es. Eso es lo que él no comprende. Déjalo. ¿Qué mal te hace con estar ahí? Don Elías tiene razón, señora. Usted no sabe que ya en el pueblo se comenta esto con burla diciendo qué buen verdugo le ha resultado a don Elías. ¿Eso dicen? ¡Baje usted y échelo! Sí, señor. ¿Qué haces aquí? Vine por mi caja de música que dejé olvidada cuando me fui. ¿Y tú? Yo vivo aquí con mi papá y mi mamá. Yo también viví antes aquí. Esta era mi casa. ¿Cómo te llamas? Soledad. ¿Y tú? Manuel. Qué bonita eres. Voy a buscar a mi papá para que la vea.
usted por aquí, señor cura? Toma usted asiento, señor cura. Voy a avisar a mi marido. Muchas gracias, doña Josefa. Estoy a sus órdenes, señor cura. Tome usted asiento. Quédese usted, señora. Lo que tengo que hablar con don Elías, puede usted oírlo también. Ya sabrá usted, don Elías, el asunto que me trae. Si usted no me lo dice, señor cura. Pues como no sé andarme por las ramas, ahí va. Hoy hace un mes que a petición suya y por ministerio de la ley, se remataron en su favor todos los bienes del difunto don Rodrigo. La subasta resultó desierta. Porque hasta el juez tuvo repugnancia para declarar legítima su petición el día mismo del entierro de don Rodrigo. En fin, no es eso lo que vengo a discutir, ni estoy facultado para hacerlo. ¿Entonces? Es el caso que todas las gentes del pueblo y yo con ellas hemos estado creyendo que usted donaría al inocente huérfano alguna cantidad que asegure su educación y su porvenir. ¿Yo? Casa y pan no le faltan, por humilde que sea mi casa y por amargo que para él pueda ser mi pan. Pero piense usted que yo no podré vestirlo como corresponde a un niño tan bien nacido, como reclama la posición que supone su nombre y los beneficios que su padre hizo por el bienestar de todos. Y si usted no se desprende del dinero necesario para darle una educación adecuada en la capital, este muchacho tendrá que crecer así, como ese árbol que está frente a su casa, de acuerdo con sus impulsos naturales. Porque ni yo tengo las luces necesarias para cultivar su inteligencia, que es mucha, ni los dones indispensables para modelar su carácter, que solo Dios sabe qué sorpresas ocultas encierra. Y como usted no ha dado ningún paso. ¿Qué está usted diciendo, señor cura? Harto hago yo con vestir y educar a mi hija. Sepa usted que en el remate de los bienes del manirroto Venegas pierdo un dineral. No pierde usted nada. Y por el contrario, gana más de un 400% por arte y magia de ese famoso interés compuesto que parece cosa inventada por el diablo. Todo el mundo sabe las condiciones de sus préstamos. Es muy fácil recetar por cuenta ajena. ¿Considere usted que ese niño se queda, como quien dice, pidiendo limosna? A su edad la pedía yo también. Está bien. Me voy. ¡Papacito! Quiero que Manuel se quede a comer conmigo. Llévese usted de aquí a ese niño, señor cura. ¡Me pone enfermo! ¡Esta ya no es su casa, sino la mía! Espérame en la plazuela, Manuel. Si usted supiera lo que yo siento, señor cura, le aseguro que a esta no me atrevo ni siquiera a llamarla a mi casa. Usted no tiene de qué avergonzarse, doña Josefa. Déjame un momento sola con el señor cura. Sí, mamá. ¿Qué puedo hacer por Manuel? Haga usted lo que crea prudente. Háblele cuando menos para que no sienta que aquí se le quiere mal. ¿Ahora mismo? Sería lo mejor. Alcáncelo. Yo esperaré aquí. Manuel, no te vayas. Vengo a hablar contigo. Dime, hijo, ¿qué buscas aquí? Por lo visto, ¿crees que todos los de mi casa somos tus enemigos? Si lo crees en eso, te equivocas. Imagínate que mi hija me dijo hoy después del almuerzo: mamacita, yo quiero que ese niño que viene todas las tardes le digas que sí a todo cuanto vengo a pedirte. A mí me da mucha lástima porque dicen los niños del colegio
que antes era mucho más rico que nosotros. Necesitas algo. ¿Por qué llevas esa ropa impropia de tu clase? No quiero decirte que la chaqueta te esté mal. Al contrario, tú estás bien de todas maneras porque eres un muchacho muy guapo. Y además el señor cura, que Dios se lo pague, te tiene muy aseado y decente. Pero yo quisiera hacer algo por ti. Dímelo con franqueza. O si no, toma. Es mejor. Gástalo en lo que no necesites. ¿Eres muy rencoroso o tienes mucho orgullo, Manuel? Así es, Manuel. Pero en fin, usted ha puesto de su parte todo lo que podía. Recíbalo usted, señor cura. Qué buena falta le hace para sostener a ese muchacho. Piénsalo bien, Elías. Es todavía muy niña para ir a dejarla sola en un colegio. Ya está decidido. No me separes de ella. Todo. Todo antes que pensar que pueda crecer con ese niño aquí, en el mismo pueblo. Vamos. Tan callado y yo tan entrometido que todo te lo tengo que sacar con tirabuzón. Vengo a que me respondas una sola pregunta. ¿Me lo prometes? Sí. Desde que don Elías se llevó a Soledad a un colegio de la capital, tú estás triste. ¿Por qué? No lo sé, padre. Llego entonces a tiempo para decirte que no vuelvas a pensar en ella. De todos modos, don Elías ha hecho bien. Don Elías no me quiere. Tal vez no te quiera. Por eso se llevó a Soledad. Para que yo no vuelva a verla. Bueno, mira, anda, acuéstate y no vuelvas a pensar en esto. Y yo me voy porque con tantas cosas no he podido ni rezar el oficio. Thank you.
Yo no sé dónde vas a ir a buscarlo. En alguna parte ha de estar. Pues cuando no ha vuelto en 2 días es que no tendrá ganas de verte. Pues que se aguante, porque yo sí tengo ganas de ver. ¿Y hasta cuándo vas a volver? Hasta que lo encuentre. Pues en buenos trabajos te vas a meter. Sí, hija, sí. En este mundo todo cuesta trabajo. Buscar una alegría y sobrellevar una pena. Ser rico y ser pobre. Cargar una cruz u otra. Ahora, que nada cuesta tanto trabajo como criar a un hombre. Tres días anduvo el padre Trinidad preguntando por él aquí y allá, hasta encontrarlo en la sierra entre unos leñadores. Y como el padre lo había dicho, Manuel creció como el árbol de la plazuela, solitario, esbelto, nervudo. Mirando ambos la antigua casa y la ventana de la recámara de la niña de don Elías, que transformada en mujer, ya para entonces había regresado al pueblo. A veces, cuando Manuel volvía después de largas ausencias, la gente del campo lo oía cantar. Aquí estoy, doña Josefita, con las tallitas tejidas que me encargó para el altar del señor San Antonio. Y aunque no se las traigo todas, me dije, ya que voy a la botica de Vitriolo, le llevaré en una carrera a doña Josefa estas que ya tengo terminadas. Mire qué chulas están. Señora,
Quiero que me dé el chocolate. No tardo, Valentina. Con eso le traigo su dinero. Le traigo, niña, la razón de lo que me encargó. Por cierto, que no sabía con qué pretexto venir. Dígamelo, Coto, antes de que venga mamá. Manuel Venegas se fue hoy después de comer. El señor cura no sabe o no me quiso decir a dónde, ni si volvería. Yo creo que algo se sospechó porque me dijo en muy mal tono que no quería que se hablara de esto. Las cosas que tiene uno que pasar. Pero ya sabe la niña que por servirla estoy dispuesta a todo. Ya le digo, niña, por eso vine. Porque yo dije, quién sabe si la niña Soledad me necesite para algo. Mentira, mentira que te quiera. No busca tu felicidad. Te odia porque me odia a mí. Y ni vivo ni muerto consentiré que te cases con él solo para que sacie en ti su sed de venganza. Ya veo que tú nunca dices nada. ¿Qué quiere que le diga, papá? No me queda más que obedecer. Obedecer. Pero di algo, lo que sea. Lo que piensas, lo que sientes cuando te prohíbo inclusive que lo mires. Pues bien, papá. Lo que usted no sabe es que soy yo misma la que me lo tengo prohibido. Porque Manuel me da miedo. Yo misma diría que hay veces que lo odio. Porque sin saber si yo lo quiero o no, desde que regresé los ojos de Manuel parecen estar siempre presentes sobre mí con una constante amenaza. Como si quisieran decir, esa mujer es mía. ¿Lo ves? Estamos de acuerdo. Tú también le odias. Y si tú le temes, yo no. Y voy ahora mismo a probártelo de una vez por todas. Josefa, ¿sigue ahí? Sí. Baja, ya has de subir. ¡No! ¿Qué va usted a hacer, papá? Ahora lo verás. Manuel, sé que me quieres decir algo puesto que desde mi regreso vienes todas las tardes a estarte bajo el árbol. ¿Qué es? Hable usted. Diga delante de mí lo que tenga usted que decirle a mi hija. Necesito toda la vida para decírselo. No es una palabra, ni son dos, ni muchas. Es toda mi vida sin palabras. Toda mi sangre que me pide a gritos tu presencia, todos los días y todas las noches de toda la vida. Para estar mirándote como lo he hecho desde ese árbol. Como lo ha hecho el árbol cuando yo no estoy. No sigas, Manuel. Me haces temblar. Porque tú también me quieres así. Dime aquí delante de tu padre y de tu madre que te casarás conmigo. ¿Crees que podríamos ser felices? Nos separan cuestiones de dinero que nada tienen que ver con la felicidad de las gentes. Si las gentes quieren ser felices. De ti depende que todo se borre.
Que todo se olvide. Dile a tu padre que haremos las paces y que evitaremos muchos disgustos para todos. Dile que te casarás conmigo. ¡Antes muerta! Ve, mi padre te odia y tú lo odias también. ¿Qué puedo yo hacer si a los dos los quiero? Vete ahora, Manuel. ¿Así? Será mejor. Soledad, nunca olvides que no habrá nada que pueda separarme de ti. Hoy no comulgo, mamá. ¿Y Soledad qué respondía? Nada. ¿Qué quieres que respondiera? Todo esto es lo que acaba de contarme llorando la pobre doña Josefa. Pero no ha dado muestras de algún sentimiento. ¿No ha llorado? Soledad es como tú. No llora. Soledad me quiere. Puede suceder que don Elías empeñe el día menos pensado en casarla con otro. ¡No habrá quien se atreva! Eso es cuenta mía. ¡Manuel! ¡Padre! Me dan miedo tu decisión y tu confianza. Con razón. Hay veces que también yo me asusto de mí mismo. Pues tenlo entendido desde ahora. A mí, que soy cristiano y que soy sacerdote, me gustan los valientes, pero no los iracundos. Y por lo tanto, no solo me moriré de rabia y de vergüenza, sino que... Comprendo. Me arrojará usted de su casa. Vete al diablo. ¿Quién habla de semejante cosa? Quiero decir que si haces algo contra la ley de Dios, no obstante el esmero que he puesto en enseñártela, me moriré de rabia y de vergüenza por haber criado a un monstruo. Sobre todo, queda mucho tiempo todavía. Todo esto sin contar con que don Elías se acerca a los 70 y puede morirse cuando Dios disponga. Jesús, ya se me enfrió el chocolate. Padre, esta misma tarde me voy del pueblo. No quiero estar aquí para la feria. Será el primer año que el santo niño no te vea bailar y cantar en su fiesta. Thank you.
hay que dejar que esta gente empiece a decir ya que la salvación del pastorcito es un milagro. Véngase conmigo. Ha sido un verdadero milagro que el oso no haya matado a ese muchacho. Dentro de 5 minutos, todo el mundo dirá que ha sido otro milagro del santo niño. Y el milagro ha sido del oso. No diga usted eso, vitriolo. Lo digo porque como fui acólito de la parroquia del Padre Trinidad, sé cómo se hilan estas cosas. Si esta gente supiera que la venerada imagen del tal niño está esculpida en madera de roble y que una vez que se le rompió la mano en que lleva el mundo, se la remendó por un real el carpintero de aquí al lado, otro gallo nos cantara. Jesús, ¿qué cosas dice este vitriolo? ¿No es cierto, Manuel? Lo único que es cierto es que si vuelvo a saber que te andas burlando del santo niño o del Padre Trinidad, te rompo los huesos. Nunca la fuerza bruta impondrá silencio a mis ideas. Te lo dije, vitriolo. Con Manuel no se juega con estas cosas. ¿Se va usted, señor alcalde? De repente dice usted cosas que lo comprometen a uno. Será mejor seguir hablando del oso. Usted iba a hacerle una proposición a Vitriolo, mi querido doctor. Ah, sí. Iba a proponerle a Vitriolo que él, que es farmacéutico, envenene al oso y se gane los 100 reales que ofrece el alcalde como gratificación. Hagamos un trato, mi querido doctor. 50 y 50. Usted le hace la visita, le inventa una enfermedad y me envía la receta. Pues aquí todos nos habíamos puesto de acuerdo en comisionarle a usted. No desperdicien la oportunidad de hacerse un héroe popular. Esas comisiones son para los que alardean de valientes. Por ejemplo, Manuel Venegas podría matar al oso. No insista usted, vitriolo. No insisto, doctor. Al contrario, quiero dar a mis enemigos 2 oportunidades. Una, que la gente haga de Manuel un héroe. Y la otra, que ese buenazo de cura de Don Trinidad haga correr la voz de otro milagro del niño de su parroquia ahora que se aproximan sus fiestas. El ponerse de acuerdo es cosa de ellos. Ustedes son testigos de la provocación. Yo no tengo la culpa de que haya gentes que no entiendan lo que se dice bien claro. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Manuel. Se me olvidaba decirle, doctor. La curación del muchachillo va por mi cuenta. Vitriolo, ¿se da usted cuenta de lo que ha hecho? Sí, señor alcalde. Me doy perfecta cuenta. Antes lo sabía yo solo, ahora todos lo saben. ¿El qué, vitriolo? Que soy capaz de matar.
ser intemerata. Ora pro nobis. Mater immaculata. Ora pro nobis. Mater amabilis. Antonio con doña Rosario. 5 reales por bailar con ella. Que baile, no doy más. Y ahora, para que bailen los mejores, venga un guapango. Thank you.
hablando de Manuel Venegas, señor cura. Buen regalo nos ha hecho su hijo para la fiesta. No se apresure usted a agradecérselo, señor alcalde. Si fue él el que lo mató, no me explico por qué no se ha presentado en casa. Porque por ti tuve preparo, junto de los que uno quiere, junto de los que uno quiere. Ay, qué bonito es este par. Pero un beso si hay lugar, un abrazo si se puede, y sin darlo a maliciar, como aquel que nada bebe. Él ya estaría aquí para ver a la hija de don Elías. Por cierto que están cerrados sus balcones. Es un desprecio al santito, al señor cura y a todas nosotras. Hablando del rey de Roma. ¡Baile! ¿Quién baila ahora? Un momento, señor cofrade. Oh, ¡el señor alcalde en el tablado! Sí, pero no para bailar. La autoridad quiere saber quién es el valiente que mató al oso para hacerle entrega de los 100 reales de gratificación. ¿No fuiste tú, Felipe? ¿Y tú, Filemón? ¿José? Gerardo Riego. Entonces, Manuel Venegas. No está. Sigue, pues, en caja la gratificación. Que siga el baile, señor cofrade. ¿Quién baila ahora con quién? ¿Y cuánto ofrece al niño? Yo. Manuel Venegas. ¡Los 100 reales de la gratificación! Por bailar con Soledad. ¡1000 reales! ¿Por qué no baile con él? Todo lo que hay aquí, por bailar con ella. Con esto la baja del balcón, porque lo que es el avaro se sume. 7000 reales tiene aquí Manuel. Mi hija no baila. Eso se impide con dinero. 100 más porque no baile.
Cuenten ustedes lo que hay aquí. Son 140. 40 más, don Elías. ¡Basta de bromas! 10,000 reales, porque mi hija no baila. Es demasiado. Mi hijo no tiene ahorrado tanto. Manuel, vete a casa. Yo te lo mando. Matar a ese hombre. Manuel, vete. Me ha vencido con mi propio dinero. Con el dinero que robó a mi padre. ¡Ladrón! Me impide que baile con Soledad y que le dé un abrazo de paz entre nosotros. Oye, cómo me insulta el que pretende casarse contigo. Me insulta porque me niego a que rehaga su fortuna con la dote de mi hija. Eso es todo lo que busca. Señor mayordomo, puede usted venir a cobrar el dinero. ¡Manuel! Suélteme usted, padre. Ya pasó. Ya estoy tranquilo. Soledad, tú sabes que lo que ha dicho tu padre es una calumnia. Me voy del pueblo y te juro que volveré con oro bastante para casarme contigo. Me voy seguro de que habrás de esperarme, porque tú sabes que has de ser mi mujer. Volveré un día como este para bailar contigo, y mientras vuelvo, ¡ay del que pretenda atravesarse entre los dos! Y para que no se olvide nada de esto, ¡ahí queda mi cuchillo! Adiós, padre. Bastante mostaza. Venga usted conmigo, don Elías, mientras le dan el baño de pies. Bien arropada y sosténgale la cabeza porque está muy débil. No se deje usted abatir así. Soledad tiene la juventud necesaria para reaccionar. No me la deje usted morir, doctor. Es lo único que tengo en el mundo. Y yo la veo gravísima. No puedo negar que esta prolongada fiebre es de cuidado. Lo que me extraña es que Vitriolo no haya llegado con la receta. Créame usted, don Elías, que me apena verle así. Y tal vez me atrevería a hablarle del remedio para vencer la gravedad de su hija, si usted... ¿Qué quiere usted decirme, doctor? Amigo mío, hoy por hoy los médicos sabemos que hay choques morales que sacuden de tal manera el sistema nervioso que se producen estos estados de abatimiento con delirios y altas temperaturas. Lo que quiero decir es que tanto usted como yo, como todas las gentes, sabemos la verdadera causa de la gravedad de su hija. En sus manos, más que en las mías, está su salud. Devuélvasela a usted, reparando el daño que le ha causado. ¿Quiere usted decir, doctor? Sí. Que haga usted volver a Manuel Venegas. Si como médico es usted incapaz de curar a mi hija, limítese a decírmelo.
Y no pretenda mezclarse en asuntos de familia que no le incumben. ¡Doctor Trajano! Como médico, no estoy incapacitado para devolver a Soledad la salud que ha perdido. Como amigo, hablaba yo de una salud más importante que, a juzgar por los hechos, su hija no hallará en mucho tiempo. Ya está aquí el amigo Vitriolo con la receta. Tardó usted mucho con la receta. Efectivamente, doctor. Pero ya sabe usted el cuidado que requiere una receta de usted. Doctor, ¿quiere usted venir? Voy, señora. ¿Se le ofrece a usted algo, Vitriolo? No. Es decir, sí. Quiero decir, don Elías, que he sabido por doña Valentina que usted se ha propuesto casar a Soledad. Y quiero hacerle saber que no solo lo he admirado a usted siempre, sino que desde hace tiempo vengo sintiendo por ella un amor del que ni yo mismo me había dado cuenta. ¿Qué está usted diciendo, Vitriolo? Salga usted de mi casa. Salga si no quiere que le eche a patadas. ¡Váyase! Pues sepa usted que en todo el pueblo no habrá quien quiera casarse con su hija. Comprendo que el momento no ha sido oportuno. Y mándeme usted llamar cuando haya llegado. Yo sabré esperar. Buenas noches, don Elías. Padre, vengo a verlo porque necesito su consejo. Siéntate, hija mía. Y dime qué es lo que te pasa. Soledad va a casarse. Es decir, su padre va a casarla. ¿Alguien ha pedido su mano? Después de la comida, apenas habíamos sentado a Soledad en un sillón porque todavía está muy débil. Cuando Elías, mi marido, como si estuviera fuera de sí, le rogó primero, la amenazó después y acabó exigiéndole que se casara cuanto antes. Le dijo no sé cuántas cosas, que lo estaba matando la idea de que ella pudiera llegar a ser la esposa de Manuel Venegas, que sobraban maridos en el pueblo, y más, sabiendo que la hija de don Elías estaba internada en onzas de oro. Que Soledad no podía ser tan ingrata de pagarle con la espantosa agonía que él tendría si su hija se quedaba soltera esperando el regreso de Manuel. Estaba como loco y acabó llorando hincado frente a Soledad. Yo no me atreví ni a moverme. ¿Y Soledad qué ha dicho? Porque eso es lo importante. Lo que menos me imaginaba, que consentiría en casarse cuando alguien se atreviera a desclavar del árbol el cuchillo de Manuel. Entonces, no todo está perdido. Soledad se escuda tras lo único que puede protegerla, el cuchillo de Manuel. Mejor dicho, el amor de Manuel. Mientras que él allá, quién sabe dónde, sufre y lucha por alcanzar lo que él considera la única razón de su vida, el amor de Soledad. ¿Así es que usted cree, padre? Lo que siempre he creído, que mientras Soledad quiera a Manuel, le sobrarán razones y astucias para esperar a que vuelva. ¿Y él escribe, padre? Manuel no me escribe. Ni me escribirá nunca. Manuel no es hombre de hacer las cosas a medias. Sé que le repugna darme cuenta y razón de su paradero y del estado de sus fondos. Pero a Soledad, ¿por qué no le escribe? Al menos sabría mi hija que él piensa en ella. Eso es precisamente por lo que no escribe. Para decirle que no la olvida, para pedirle que lo quiera, que lo aguarde hasta su regreso, sería tanto como suponer que él pudiera olvidarla por un momento o que ella pudiese no aguardarlo. Y el amor de Manuel por Soledad es tan entero que no puede pensar ni por un momento que suceda una cosa o la otra. La vida, y diría el infortunio, lo han hecho así, de una pieza. Thank you.
obra, papá. Era lo único que faltaba. No ha bastado que durante 5 años haya yo sentido la humillación de no verme siquiera mirada por otro hombre para que ahora suceda lo que nunca pude ni suponer. El más asqueroso, el más repugnante y más vil de todos, este farmacéutico deforme, sea el valiente que viene a pedir mi mano y me escribe cartas de amor. ¿Y qué cartas? Si usted las hubiera leído, si usted leyera esta que no he tenido tiempo de pisotear. ¿Por qué no estás aquí, Manuel? Para maldecirte a ti también. Cálmate, hija. Cálmate. Perdone que lo interrumpa, don Elías, pero acaba de llegar don Antonio. Que espere. Oh, pase usted, don Antonio, pase usted. Usted perdone, pero no supusimos que estaba usted ocupado. No es nada. Pase usted, pase usted. Como usted me dijo que en cuanto llegara lo hiciera pasar. Bien hecho. ¿Cómo iba a ser de otro modo viniendo usted de tan lejos? Voy a presentarlo. Mi esposa. Mi hija, que en este momento se siente un poco indispuesta. Josefa, el señor es don Antonio Arregui, el que ha venido para comprarme la fábrica. El señor es nuestro farmacéutico en el pueblo que ya se dispone a irse. Sí, don Elías, me voy. Pero no sin antes decirle a su hija que cuando un hombre que tiene la desgracia de ser deforme es despreciado y humillado como lo he sido hoy por ella, ese hombre no sacia su odio y su venganza hasta no haberse cobrado al 100 por 1 su humillación. Si yo sé lo que es sentirse humillado... ¡Salga usted, mi criolo! ...de acabar. Si yo sé lo que es sentirse humillado, ella también lo sabe. Por eso nuestra boda nos vengaba a todos. Al salir de aquí pensaba ir al árbol y arrancar el cuchillo de Manuel Venegas. Hubiera sido esto la vergüenza de todos los valientes de este pueblo. Ahora que se quede ahí, pudriéndose, mientras su hija de usted se pudre en sus millones. Buenas noches. Usted no sale de aquí sin retirar sus palabras. No, déjele usted ir. Es mejor. Ya le contaré a usted todas las desgracias que por la falta de un brazo fuerte amargan los últimos días de mi vejez. No sé lo que ocurre ni a qué vienen esos insultos. Pero me basta oírlos para saber que en mi presencia nadie insulta de esta manera a una mujer. Elías, pueden pasar al comedor cuando tú ordenes. Termine usted su copa. Pues por el éxito de la fábrica. Éxito que no pongo en duda con la fábrica en sus manos. Buenas noches. Buenas noches, Soledad. Siéntese usted, señora Reyes. Muchas gracias, señora. Anoche supimos por papá que se queda usted con la fábrica. Sí, Soledad. Otro brindis con mi hija por el éxito de la empresa. Por el éxito de la fábrica. Soledad, yo quiero brindar porque me permita usted hacerle un regalo que no sé si le traerá la felicidad o la desdicha. ¿Y qué regalo puede traerme la felicidad o la desdicha?
niño. Manuel cree en ti. No permitas que este matrimonio se consume. Evita que sobre el corazón de Manuel caiga un infortunio más grande que todos los que ha sufrido o pueda sufrir. Que no lo vuelva yo a ver nunca, niño. Llévatelo para siempre, aunque haya de llorar su muerte. Yo te ofrezco mi sufrimiento a cambio de... Pero hagas tu voluntad y no la mía. Olvidé mi reloj. Nos hemos quedado mirándonos sin saber qué decirnos. Sí. No me perdono la torpeza de haberte despertado. Estaba despierta. Vuelve a dormirte. Yo voy a la fábrica. Me ha dicho el administrador que allá las gentes nos tienen preparado un festejo. Y creo que sería hacerles un desaire si no fuera. ¿No quieres venir? Ve tú solo. Esto último me lo contó doña Valentina. Ella y doña Josefa sorprendieron llorando aquella mañana a Soledad. Naturalmente, el marido nunca llegó a enterarse. Y esto es, señores, todo lo que sé. Yo me declaro partidaria de Manuel Venegas. Esa mujer no tiene corazón. No lo creo así. Lo que sucede es que ella no nació para defenderse, sino para que otros la defiendan o la conquisten. No hay que olvidar que allá, a Manuel Venegas, todo el mundo lo da por muerto. Eso es cierto. Cuando la boda se creyó que con los viajes Manuel habría olvidado a Soledad. Y hasta al padre Trinidad, puesto que nunca llegó a escribirle.
Luego se habló de que tal vez se habría casado él también. Y por último, corrió la voz de que había muerto. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a hacer Manuel cuando se entere? ¿Y qué va a hacer Soledad? ¿Y el marido? ¿Y el padre Trinidad? Vaya usted a saber. Ni yo ni nadie puede adivinar lo que va a suceder ahora que Manuel regrese al pueblo. Las dos. Hora de retirarnos. Eso quiere decir que hasta mañana, señores. Y a olvidar la historia, los que puedan, que lo sé yo con esto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la parroquia del Padre Trinidad? Aquella. Parte de Manuel. Traigo un recado de Manuel Venegas. ¿Por qué no ha venido él mismo? Viene en camino, padre. Dentro de poco lo tendrá usted aquí. Me ha enviado para decirle que estará aquí para las fiestas del niño aparecido. Que quiere que alquile usted por cuenta de él la casa de la plazuela que ha estado cerrada muchos años. Que la haga limpiar y amueblar ricamente. Y que mande usted disponerlo todo porque quiere instalarse en ella como corresponde al hijo de don Rodrigo, que regresa a su pueblo con una fortuna más grande que la que pudo tener su padre. ¿La casa de la plazuela que ha estado abandonada tantos años? Eso me dijo. Me encargó que le pusiera en propia mano estas milonzas. Añadió que estaba seguro de que usted cumpliría al pie de la letra cuanto yo le dijese. Y terminó diciéndome que todo esto se guardara en el más absoluto secreto, porque no quería que nadie en el pueblo se enterase de su regreso. Lléveme usted a donde está él. Polonia, mi capa. Me pide usted un imposible, padre. Es preciso que me lleve usted. No sé dónde se encuentre, ni qué camino habrá de tomar para llegar al pueblo. El pueblo no tiene más que una entrada, la de la ermita. Por encima de esto, padre, tengo empeñada mi palabra a precio de oro para no hacer ni decir más de lo que se me confió. Está bien. Veo que sería inútil insistir. Si usted lo ve, dígale que antes de ver a nadie, que antes de hablar con nadie, venga derecho a donde el padre Trinidad ha estado 6 años esperándolo con los brazos abiertos. Que si acaso por algo que pudiera afligirlo determinara no llegar hasta él, dígale que el padre Trinidad irá a buscarlo donde quiera que se encuentre, como fue a buscarlo una noche hace ya muchos años cuando se sintió olvidado, solo y abandonado de todo. Yo se lo diré, padre. Procuraré además hacerle sentir la emoción que yo he tenido ahora de escucharle. Adiós, padre. Espere usted. No. No le diga nada de esto. Sería tanto como empezar a hacerlo sufrir con el tormento de la duda. Dígale tan solo que al saber que venía a sus brazos, el padre Trinidad comenzó a llorar de alegría. Polonia. Voy a buscar a doña Josefa.
Marcelina? ¿Qué de tener, señora? Que estoy temblando del susto. ¿Por qué? En la casa de enfrente, en la casa abandonada, he visto una luz y unas sombras que pasaban. No te alarmes. En efecto, hay luz y hay gentes que están limpiando la casa. ¿Tú cómo sabes? Porque me han dicho que están aseándola para alguien que va a llegar. Creo que el señor obispo. ¿Qué tienes, Soledad? Nada. Me puse nerviosa con esas historias de Marcelina. No te pongas así. ¿Quieres que te lleve a la cama? No te vas a enfadar porque me pongo nerviosa. He sido injusto. Perdóname. Yo soy la que te pido que me perdones. ¿Llegamos, amo? Ahí está al fin. Todo igual. Solo las gentes habrán cambiado un poco. Ve bajando con las mulas. Cuando llegues, pregunta por la plazuela del niño aparecido. Yo me iré atravesando por el bosque. Allí me esperas. Lo que usted mande. Perdónenlo, señores, ¿esta es la plazuela del niño aparecido? Sí, esta. Por fin doy con ella. Chacho. Ande, patrón. Cuídame las mulas. Muy bien, patrón. ¿Esta es la casa de don Manuel Venegas? No, es esta. ¿Usted también viene a verlo? Me dijo que lo esperara aquí, que aquí nos veríamos. A mí también me dijo. Pues espérenlo. ¡Manuel! ¡Eres tú, Manuel! Temí que hubieses entrado por otro camino. ¿Usted aquí, esperándome? ¿Qué ocurre? ¿Cómo ha sabido usted mi llegada? Por el padre Trinidad. Pero no lo culpes. Era preciso que yo lo supiera. Algo muy bueno o muy malo debe ocurrir cuando sale usted a recibirme de esta manera. Ven, vamos a sentarnos. Tenemos que hablar y estoy cayéndome. No quiero ponerme lo peor. ¿Ha venido usted a aconsejarme que no entre en el pueblo en son de guerra? Porque usted y su marido transigen conmigo. Respóndame usted con entera franqueza. Se calla usted. Luego quiere decir que no transigen conmigo. ¿Qué es, pues, lo que viene usted a pedirme? Lo que vengo a suplicarte es que te vuelvas. Que no entres en el pueblo. Te lo pido por lo que más ames en el mundo. Por lo que más ame en el mundo. ¡Qué ironía! Vengo por lo que más amo y me pide que me vuelva, que no entre. Pídale al río que vuelva a la montaña. En fin, ya sé lo que tenía que decirme. Que todo está igual. Que tendré que luchar. Pues lucharé cuanto sea necesario para llevarme a Soledad. Me asusta verte así, hijo. No se asustará Soledad. Ella sabe que vendría así un día como este para llevármela. ¡No! Sí, y le juro a usted como me lo tengo jurado a mí mismo. Como lo saben ella y el padre Trinidad y todo el pueblo, que mañana en la feria bailaré con ella. Don Elías quedará arruinado si trata de oponerse. Y le juro también que después, aunque tenga que matar, me la llevaré para siempre si tratan de oponerse a nuestra boda. ¡Cállate! ¡Cállate ya! No sigas. No sabes lo que estás diciendo. ¿Qué? No es posible que sea verdad lo que estoy pensando. Es cierto. ¿Qué es lo que es cierto? No es posible que Soledad haya muerto. Dígame usted que no ha muerto. Soledad no ha muerto. Ah. Esto sería lo único que me hubiera impedido bailar mañana con ella.
Pero entonces no comprendo lo que pasa. Hable usted y sáqueme ya de esta horrible angustia. O monto y voy a su casa a averiguar por mí mismo el horror que trata de ocultarme. ¡No! A su casa no. Ah. Ahora comprendo. Soledad. Se ha casado. ¿No es así? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha casado con mi mujer? ¿Y qué me importa su nombre si morirá sea quien fuere? Pero ella, ¿cómo ha consentido? Soledad es inocente. Su padre la obligó. Además, todos te creíamos muerto. Morirá también. Antes morirás tú. Estás frente a una madre dispuesta a todo. A matar. A morir. A llorar hasta que se ablande tu alma de piedra. A servirte de criada. A todo. Menos a ver sufrir a su hija. Así. Así. De rodillas. Así los quiero ver uno por uno. Antes de matarlos. Y ahora, óigame usted. Le habla Manuel Venegas. No ese que se ha mancebado con su hija. Le habla el verdadero marido de Soledad. Dígale usted a su hija que he llegado. Que vestida de blanco me espere hasta que vaya a buscarla. O hasta que le mande recado de que la espero. Dígale usted que yo, que Manuel, no le digo a usted nada. Me vuelvo loco. Soledad. Soledad. Pobre Soledad. Ahí viene Antonio. No habrá más remedio que decirle lo que ocurre. ¿Y Soledad? Sigue encerrada en su cuarto. Que venga. Que esté aquí cuando llegue su marido. Averigua qué significa toda esa gente aquí. Sí, señor. Déjenme ustedes pasar. No, yo no voy a pasar. Déjenme ustedes pasar. ¿Por qué están aquí? Queremos ver a Manuel. Venimos a saludarlo. Manuel nos dio un día para comer. Yo solo he venido para saludarlo, señor cura. Yo quiero una ayuda para curar a mi hijo. Vuelvan ustedes a sus casas. No es hora de estar aquí. Ya mañana lo verán. ¿Es cierto, señor cura, que ha jurado matar a Antonio Arregui? No andes diciendo eso, Rogelio. Manuel no viene a matar a nadie. Dicen que por eso venían llorando Soledad y su madre. Pero Manuel, ¿dónde está, padre? ¿Por qué no llega? No, 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 no.
¿A quién busca? A Manuel Venegas. Soy Antonio Arregui. Don Antonio. Buenas noches, padre. Baja a abrir, Polonia. No, mejor bajo yo. Espéreme usted un momento, don Antonio. ¿Qué es Arregui? ¿No lo mata Venegas así como así? Lléveme usted a su casa, don Antonio. Perdóneme usted, padre. Sé que Manuel Venegas ha vuelto y que me anda buscando para matarme. Vengo a buscarlo yo para decirle que aquí estoy. Lléveme usted a su casa, don Antonio. Se lo pido como amigo. Y ustedes, a dormir. Ya he dicho que aquí nadie tiene nada que hacer. Tú mete esas mulas. Vamos, vamos. A sus casas y a cuidar de sus hijos, que harto lo necesitan. Vamos, don Antonio. Ahí está ya. Sí. Ahí está. Quedo pues en lo dicho, cada quien con su cruz, que en este caso no sabría decir cuál es más pesada. Si la tuya, Soledad, o la de usted, señora, o la de don Antonio, o la de ese desdichado que regresa al fin después de librar el más espantoso de los combates. Me voy pues a ayudarle a cargar su cruz. Me voy, que se hace tarde. Niño, ¿cómo te hemos estado esperando? No llores, Polonia. No quiero lágrimas. Abre las ventanas, apaga las luces. Déjame solo y ordena al arriero que no le abra a nadie. Sea quien sea. Niño, si algo se te ofrece, me llamas. Tu cama está tendida. Hasta mañana. Polonia. Dime, niño. Busca mañana en los cofres y en los bultos de viaje el mejor traje, la mejor camisa, un reloj de oro, unos anillos y tenlos listos porque mañana en la feria voy a bailar con Soledad. ¿Qué piensas hacer, Manuel? Padre. Hijo, ¿qué piensas hacer? Estamos solos, tú y yo. Dime la verdad, como siempre. No puedo responder a eso. Déjeme usted solo. Necesito reposo. Malo. Me desprecias. Primera vez que estoy en tu casa. Acabo apenas de entrar y ya me desprecias. Está bien. Pues no me voy. Aunque necesites reposo. También yo lo necesitaba la noche que fui a buscarte cuando te quedaste en tu casa olvidado por todos. No me torture usted, padre. Necesito de toda mi fuerza. ¿Para matar? No sé para qué. A las cosas hay que llamarles por su nombre. Ten valor para decírmelo.
Respóndeme. ¿Vas a ser un asesino? Respóndeme, hombre. ¿Vas a hacer el mal a sabiendas? ¿Y qué es el mal? ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? Hace tiempo que me lo pregunto. Ajá. Que tú también te metes en esas honduras y de paso me metes a mí. Pues te contestaré. Malo es todo lo que se hace sin alegría. Malo es querer alegría a costa de la dicha ajena. Malo es temerle al dolor hasta el punto de causárselo al prójimo. Malo es amarse uno a sí mismo más que a los débiles que piden piedad. Malo es preferir vengarse a escuchar a un sacerdote que te quiere. Y bueno, es lo bueno. La palabra lo dice. Bueno es sacrificarse generosamente, padecer con gusto para que otros no padezcan. Llorar de alegría cuando se ha quitado uno el pan de la boca para dárselo a otro. Perdonar, vencerse, huir, morirse para que otros vivan. En fin, tú me entiendes y yo me entiendo. Yo no soy bueno, padre. Porque no quieres. Sí quiero, pero no puedo. Sí puedes. Hace 6 años delante de todo el pueblo, delante de usted, juré matar al que se atreviera a quitarme a Soledad. Y ha habido quien se atrevió a recoger el guante. Todos lo saben. Todos esperan que lo mate. Hasta Soledad. Estoy seguro. ¿Qué puedo hacer? ¿Dejar de quererla de golpe? ¿Después de amarla toda la vida? Podría hacerlo, tal vez. Pero dejar de matar a ese que se dice su marido y ser un cobarde, eso es lo único que nunca podré ser. Un cobarde. Eso sin contar con que Soledad se vaya conmigo. Vaya un pago que me guardabas para la vejez. ¿Para esto te crié? Para que vengas a decirme ahora que te son indispensables el adulterio y el homicidio. Y las leyes, y la justicia, y Dios. Yo haré que la justicia llegue cuando ese hombre esté ya bien muerto. En cuanto a las leyes, Soledad puede infringirlas como tantas otras mujeres enamoradas. Y por lo que toca a Dios, en su mano tiene fulminarme ahora mismo. En su mano tuvo también no hacerme tan desventurado. Con que nada soy para ti. Con que desprecias mis lágrimas. ¿Quieres que me ponga de rodillas? ¿Quiere usted matarme? ¿Quiere usted volverme loco? ¡Loco estás ya! ¡Polonia! ¡Polonia! ¡Mi tapa! ¿Qué va usted a hacer? Nada. Vine por ti para llevarte a cenar a casa los dos juntos, como antes. A verte dormir en tu cama de toda la vida. Veo que tienes otros planes y te acompaño. Tú dirás dónde lo dirigimos primero. Si a buscar a un hombre de bien para matarlo, o enamorar a una señora que tiene marido. Acuérdate que estás sin cenar y que al mediodía apenas probaste bocado. ¿Qué quieres? Las cosas vienen así. Acuérdate que me mandaste a hacerte pavo que tanto te gusta. Perdóname Dios, pero es mi único vicio. Cenar bien los días de fiesta. Mañana se lo llevas a la viuda del albañil que se mató el otro día. Así celebrará con sus niños la fiesta del pueblo. A mí me servirá de alimento pensar en su alegría. Regálales el pavo si quieres, pero toma otra cosa. Nada, no ceno. Manuel y yo tenemos otras cosas que hacer. Esto es demasiado. Usted no me tiene lástima. Pues entonces no sé quién te la tiene. Vaya usted a cenar y a acostarse, padre. En tu mano está que lo haga. ¿Cómo? Viniendo a dormir y a cenar a casa. Porque ni creas que pienso marcharme dejándote aquí. Tu cuarto está como lo dejaste. Padre. No hay padre que valga. Si te quedas, me quedo. Si vienes, me voy. Anda, dame el brazo que estoy rendido de fatiga. Polonia, ven tú también con nosotros y busca a ver qué nos das de cenar porque ahora ni modo que le quites el pavo a la viuda. Y con lo bueno que tú lo haces. Sí, niño. Allá voy.
Mira dónde pisas que me vas a hacer caer. Así no llegaremos nunca. Anda, camina. Los 100 reales de la gratificación por bailar con Soledad. Mi hija no baila. ¿Qué tienes? Anda. Esas voces. Anda. ¡Que baje Soledad a bailar! ¡Mi hija no baila! ¡Ladrón! Manuel, vete. Yo te lo mando. Sin matar a ese hombre. Olvida, Manuel. Un último esfuerzo. No puedo. No puedo, padre. Ahí está con el otro. Siga usted solo, padre. Creí haberlo hecho pedazos y veo que Manuel está todavía entero. Te vas a caer muerto. Vete a acostar. Yo también estoy todavía entero. Que te fueras a acostar. Has trabajado mucho. Pero Trinidad, ¿y tú? Ayer te levantaste con Estrellas y no has parado un momento. Ya lo sé. ¿A ti se te olvida que en cuanto amanezca comenzarán las funciones en la parroquia? Y el ajetreo de las fiestas. No se me olvida nada. Pues entonces recuéstate un rato en el sofá. No tardan en ir los cofrades para la elección de cada año. En la procesión te vas a caer muerto. Ojalá quisiera hacerme el santo, niña, ¿sabes? Y todo por culpa de este Manuel, que ya son incalculables los sinsabores que te ha causado desde que le diste casa y comida como a un hijo. También son muchas las alegrías que me ha dado. Y ahora viene la mejor, la que va a recompensarme con creces. Es inútil tratar de torturarme más, padre. He llegado al límite. Basta ya de martirizarme. Soy un ingrato. ¡Hasta esto tengo que llegar a ser! Pero yo le ruego, padre, que salga fuera de mi casa. ¡Llévatelo, Polonia! No te pego, Manuel. No sé por qué. Todo me hubiera figurado. Menos que corrieras de tu casa al único hombre en todo el pueblo que consintió morirse de frío durante un mes para que tú tuvieras cobija. Porque era tan pobre cuando te recogió que no tuvo para comprarte una. Eres un ingrato. Peor que un ingrato. Eres un monstruo. Y no creas que hablo por hablar. Mira cómo has herido al pobrecito. Mira cómo le tiemblan las lágrimas en los ojos. ¡No! Eso no.
usted es más fuerte que yo. Llora, Manuel. Llora cuanto quieras, que bien lo necesitas. Perdón, padre. Perdóneme usted. Perdóname tú a mi hijo. Usted sabe que lo adoro como un padre. Que por usted sería capaz de dar la vida. Como yo por ti, hijo. Levántate, que no me gusta verte así. No sé cómo pude decirle tal cosa. Sé que puedo horrorizar al mundo. No le hagas caso a esta Polonia. Ven. Recuéstate aquí. Sé que sufres mucho, pero veo que ahora comprendes que no es imposible el sacrificio. Cuando se tiene el valor para abrazarlo, es cuando se empieza a vivir. Es que usted no sabe lo que son estas cosas, padre. Sé que piensas que te hablo de memoria, que piensas que nada puede saber este fraile de lo que es el amor, el orgullo, la soberbia. Tantas veces como hemos estado juntos, nunca te había hablado de un antiguo enamorado que amaba a una mujer con un amor igual al que tú sientes por Soledad. Era el más soberbio de todos los hijos de un pobre viejo que al morir se llevó la llave de la despensa, dejando en la miseria a su mujer y a sus hijos. Pues bien, aquel fanfarrón que era el mayor no comprendió el sacrificio que le exigía la vida hasta que vio llorando de hambre y de frío a sus hermanos menores y a su madre por no poderles llevar el pan que necesitaba. Estaba para casarse. Había ahorrado algún dinero. ¿Qué crees tú que hizo? ¿Renunciar al sacrificio? ¿Abandonar a aquellos indefensos a su suerte a costa de ser el dichoso? Pues no. Renunció a su dinero. Y mientras sus hermanos se casaron ventajosamente y son dichosos con sus hijos, y Andrés pudo irse a hacer fortuna, y Tomás ser maestro, y Francisco traficar como comerciante con unos carros, la madre murió bendiciendo al mayor. La novia enamorada se casó con otro hombre que ha sabido hacerla feliz. Y él, que soñó con mandar un regimiento y tener hijos y hacer fortuna y hacer todo lo que hacen los hombres, ha vivido vistiéndose por la cabeza como las mujeres, tragando saliva, castigando su carne como una bestia mala, pero digno, lleno de orgullo y de alegría, y mucho más feliz que todos sus hermanos, porque es una gran vida la del que ha sufrido y sufre por el provecho de los otros. Dios centuplica este provecho. Dime ahora si te hablo de memoria. No, padre. Y reconozco que yo, que me creí valiente y fuerte, no soy sino un cobarde. Ahora ya no. Duérmete. Ya no pienses. Necesitas descansar. ¿Quieres que te ayude a llegar a tu cama? No contestas. No era para mí. Estás lo que se dice agotado. Vaya, yo que creí que no dormiría y hasta esto me tocó de pilón. Dime, niño. Habla Quedo, que está durmiendo. Arregla mis cosas sin hacer ruido. Dile al arriero que ensille y que tenga todo listo. Salgo dentro de una hora. ¿Y el niño Trinidad? Déjalo que duerma. Y ahora,
perdóname todo lo que te haya hecho. Tal vez nunca volvamos a vernos. Tú sabes, niño, que yo no tengo nada que perdonarte. Déjame que te bese. ¿Quién llamó? Yo. ¿A qué hora se marcha su amo de usted? No sé. ¿Habrá tiempo de hablarle cuatro palabras? ¿Qué va a haber? Además, él no quiere hablar con nadie, sea quien sea. Dele entonces mi recado. Usted dirá. Dígale que vino a despedirse el otro amante despechado de Soledad. Que sepa que ahora no es él solo. Que somos dos, por si le sirve de alivio. Ya le digo, niña, por eso vine, porque yo dije, quién sabe si la niña Soledad me necesite para algo. Bajen a Plazuela, averigüe qué es lo que pasa. Yo la espero aquí. Obligaciones, Soledad. Nada tienes que hacer en esa ventana. Los Venegas siempre fueron así. Tienen el don de entusiasmar a la gente. El padre Trinidad no debía dejarlo ir. Y todo por esa Soledad. ¿Cómo estará el marido? Pues Manuel haría muy bien en matarla. A la que debían de matar es a ella. De usted. ¿Puedo confiarle mi vida y mi honra? Cuando he dejado de hacer lo que la niña me manda. Manuel no puede abandonarme así. No puede. O ha dejado de quererme y yo lo quiero con toda mi vida. Corra usted. Dele esto. Búsquelo, sígalo por todo el mundo y no vuelva hasta que él haya abierto este estuche. ¡Que viva! ¡Se va! ¡Viva Manuel! No mires, Manuel. Adelante. ¿Quién es ese hombre, padre?
Sígueme. ¿Es él? Sí, es él. Y asiste desde aquí a la fiesta, como otros años lo hemos hecho. Es inútil, señora. Esta es la fiesta, señores, la del niño aparecido, la del niño aparecido. Esta es la fiesta, señores. Esta es la fiesta, señores, la del niño aparecido, la del niño aparecido. Esta es la fiesta, señores. Escúchame, Antonio. Tú tendrás tus razones para ir. Yo tengo las mías para que no vayas. No insista usted, señora. El marido de Soledad soy yo. Pero yo la madre. No veo por qué usted... No lo ves, porque tampoco me has visto durante años y años llorar a solas. Con un silencio más doloroso que todos los lamentos. Como si la ansia de gritar se me volviera silencio en los labios. Así envejecido, viendo que en esta casa todos han tenido siempre algo que decir y algo que pedir. Elías, mi marido, Soledad, luego tú, todos, menos yo. Créeme, Antonio, yo he sido una de esas madres, de las que hay tantas, indefensa, sin otra fuerza que la del silencio, sin otro consuelo que el de ofrecérselo a Dios, sin otro refugio. El de buscar un rincón oscuro para llorar a solas cuando los míos sufrían y el de aparentar alegría cuando estaba con ellos para que no estuvieran tristes. Ahora es diferente. Tú que sabes cómo he vivido yo estas últimas semanas, como si estuviera en espera de una gran desgracia que no puedo o no sé cómo evitar. Te lo ruego, Antonio, no salgas. Es un alarde que está de más. Un alarde que todo el mundo espera. Voy para que no se hable de mi honra. Y Soledad viene conmigo, con su marido, para que nadie pueda decir nunca que le ha indispuesto el regreso y la huida de su primer novio. ¿Sabe usted si llevaron los sillones que ordené? Ya deben estar allí. Vamos, pues. Thank you.
Del baile gritan que Manuel Venegas huyó porque es un cobarde. Luego, un zapateado para que lo bailen los que ganen la apuesta. En Soledad y su marido Antonio Arregui es muy valiente. Contra la tradición no se puede. Sigan las coplas para evitar que haya algo. ¿Qué copla canto? Ya sabes. Se entrega el primer viandante, la joven que es tu niñez. Se arrepentirá después y si la dejes tu
contigo, dicen que te ama de veras, dicen que te ama de veras, desde que bailo contigo. Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras, y vas a bailar conmigo aunque quieras o no quieras. A un valiente otro valiente, a un cuchillo otro cuchillo, a un corazón de frente y pa' tu traición. 100,000 onzas por bailar con la señora de Antonio Arregui. Quieta, tú no bailas. Manuel. Déjeme usted, padre. Deja que baile. No. También yo tengo mi orgullo. Mi fábrica, porque no baile. Déjela que baile si no quiere arruinarse. Además, sería inútil oponerse a la tradición de toda esta gente. Dame ese cuchillo, Manuel. Sube a mi despacho y bájeme los cuchillos. Sí, señor. ¿Qué va usted a hacer? A matarlo después del baile. Espera. Padre. Iba a llevársela, y eso no. ¡Eso no! Padre. Absuélvame, padre. Pídale a Antonio que me perdone. Manuel no tiene la culpa. La tengo yo, por haberlo querido toda mi vida. Ahora, ya todo será mejor. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.